Hola, bienvenidos amigos suscriptores del GoPlay. Pues bienvenidos a una serie más. Pues aquí vamos a continuar con un video más. Decirles que ahora pues nos dirigimos a un lugar que ustedes está prácticamente no conocen. No, para nada, no conocen no nada. Conocen, no, no conocen. Y pues ahora les vamos a demostrar. Vamos a ir a un lugar pues donde vamos a ir a recoger unas frutas que ustedes pues yo sé que se le van a hacer agua a la boca. Prácticamente pues los vamos a ir en transporte, los vamos a ir en una moto. Porque así está que bastante lejitos. Vamos a ir grabando el recorrido. No está lejos de dicha página, es mentirosa, no le hagan caso. Vamos a ir prácticamente como unos 6, 7 pues cuadritas de acá. Así que no se me vayan a afligir que nosotros pues... Y si pero se pregunta por qué me da tan cherche mi hermano, es porque se acaba de bañar. Es que anda un color bastante bien, pues entonces Laura aquí va a dirigir con las cámaras y vamos a ir grabando el recorrido. Pues Laura, arriba. Así que nosotros pues los vamos a transportar aquí. Aquí nada más en que esta acá. Moto. Ah, claro que sí, acá en esta moto. Montate pues. No te voy a botar. Vale, así que las cámaras son tuyas, ya. Si se mueve esta cosa es porque... Para acá. No, no. Para acá. Ay, así. Oye, es para arriba. Ay, ella no puede usar teléfono todavía. ¡Ahora sí! Nos vamos, amigos suscriptores. ¡Woohoo! ¡Nos vamos! Ay, que mi hermanito va a ¿estás segura que vas grabando? Ay, ¿cómo que no? Y te voy a grabando esa gran cara fiera que tenés. Va, pues entonces lo vas grabando. ¿Sí? ¡Ey, ay, 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 ay! Bueno, amigos suscriptores, pues aquí vamos en una serie más, miren. Pues, aquí vamos grabando lo que es el recorrido con esta cipota. Pues yo sé que nunca antes pues habíamos hecho algo así parecido por el estilo. ¡No me grabé sola, mime! Ahorita vamos ya dándole con todo, pues esperando que a ustedes les guste mucho este recorrido. Vamos a ir grabando paisaje. Laura, y usted enfocando en la cámara, hija, no vaya volteando por otro lado. Y va a ser un recorrido muy lindo que pues va a ser algo súper genial, algo que nunca hemos hecho, algo súper nuevo. Grabado así en GoPlay. En GoPlay. Y esto solo pasa en GoPlay. Y no voltees mucho a ver la cámara. Mira qué grandes se los miran los ojos. Es grosizo y guapo. Ay, sí, grosizo, bellito, puro carita jurón. No le hagan caso. Ey, mi hermana, no le hagan caso. Cuando llegue hasta arriba el brazo, lo voy a llevar piezo, piezo. Solo chirolones me miran. Sí, como son bastante redondos. Sí. Pues la verdad, pues me siento contenta, feliz y contenta de que le llevamos sana diversión aquí a ustedes, amigos suscriptores, que ya me duele la mano. ¡Ya le duele la mano! Ay. Puedes ir cambiando de mano para que no te así duela. Así es. Puedes ir agarrando con los dos. ¡Aquí vamos! Así que aquí con una muy buena diversión. Con mi hermanito, el tripa. No me digas así porque yo me tomo sentimental. Ay, sí, tan lindo el niño. Ya te voy a ayudar, pues. No, aquí no me duele la mano. ¿Segura que no te duele? No. Bueno, vayamos saliendo los dos guapos aquí. Vamos cachando. ¡Wow! ¡Qué colorudos! Los vemos con un color tan natural. Claro, claro que sí, pues activamos con todos los poder. Saludos a todos mis saludos, amigos suscriptores. Saludos, 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 saludos. Saluditos a todos los que lo escriben. En especial pues allí al amigo pues el Trocker. Saluditos a mi trocero. A la familia Corleto. ¡Saludos! Si quieren me reventar el tímpano. Si quieren reventar el tiempo, no, 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 muy fuerte. Vamos en una bajada. Si viera cuando mi hermano de tripa. No me diga así, pues. Maneja bastante rápido. No, yo no manejo rápido. La gran lancha tariente, mira. Cambiamos. Oye, mi mujer,
Como cuando no le digas esto, que íbamos a pasar en un río, un lago. Vamos a pasar prácticamente pues en un richuelo de agua. Vamos a hacer una mini estación porque necesitamos ver y mostrarles a... No, claro que no, no nos vamos a bajar. Ay, vos ni siquiera me ayudaba, Mariela. Ay, ay, me iba a botar. ¿Qué? ¿Lo bajamos o no? No, no, claro no. que no, no lo vamos a bajar. Aquí es un río richuelo. Aquí estamos pues prácticamente pues en un río, que prácticamente es una quebrada. Uh-huh. Una quebrada pues donde... Anteriormente yo venía acá a pescar con mi hermano. Con mi hermano pues pescábamos mucho tiempo acá. Pues este río pues nos dio de comer muchísimo. Prácticamente tenemos un... Estamos hablando de por acá atrás. Vivimos como... Vivimos 8 años. Yo de allá arriba, porque vivíamos todavía más arriba de acá, más para allá. Yo me vine de 5 años. Acá, pues, en una casa que está prácticamente... ¿Todavía no había nacido yo? No, vos estabas así como que era ratilla. Ay, vos ya estabas así como... No, así, así estaba como yo. Como pollo, un pollo de engorde. Pues, estaba pequeñito. Aquí llegué de 5 años. Ya hace 12, 13 años, cabalitos, me moví de aquí a la casa donde vivimos ahorita. Ajá. Pues la verdad, cuando yo vine aquí todavía no iba nacido, creo que mi mami embarazada estaba. Quiero ver. Tenía 13, 14, sí, vos acá naciste, en esta casa. Sí, aquí nací porque yo ahí arriba no conocía. No conocía. Vaya, prácticamente me vine de 8 años para acá y me fui de 13, donde vivimos justamente ahora, donde empezamos este video que lleva diversión a todos ustedes, a sus hogares, señores. Yo sé que pues es algo nuevo con nosotros, con la Laura, pues estar grabando así. Así es. Pero no hallábamos, pues, yo dije, no hallábamos, como quien dice, un punto de diversión, de divertirnos nosotros. ¿Cómo llevarle diversión? Ajá, yo pues entonces cosa. Dijimos, pues vamos a llevar diversión acá, pues vamos en la moto. Pues saluditos allí para mi amiga Isabelita, para todas las personas. Aquellas pues que siempre estuvieron pendientes de a mí, de a yo, wow. Prácticamente a yo. Pues gracias y bendiciones. ¿Y cuando le pican los piojos a mi hermano? Cuando me pican los piojos pues es porque mi hermana ahí los lleva atrás. Y decirles que mi color de pelo pues es natural, no es otra cosa. ¡Ay, qué natural! Es natural. Ay, no, para acá no, así se ponen las cachuchas uno. Gracias entonces pues por estarnos acompañando, amigos suscriptores. Pues prácticamente aquí al lado del fondo de atrás también pues pasa lo que es el richuelo del río. Muchas veces pues ese richuelo del río pues nos dio que comer a nosotros pues. Así es, y es un lugar que sí lo pescan bastante ahora. Es muy pescado, la verdad, sí lo pescan muchísimo. Tiene como prácticamente... Dicen que esta quebrada prácticamente sí existía. Ajá. Pero es una gran mentira. ¿Y qué existía? Esta pues desde que se abrían 2 vertientes de agua, se hizo esta quebrada. Porque esta quebrada prácticamente no estaba, solo se hicieron unas vertientes de agua, dicen la gente, ¿va? Y no que según supuestamente, una vez a mi tío lo asustaron aquí. ¿Qué? Para que se te destape la gran cara, porque no que te echaba una vez a mi tío se lo asustaron aquí, ¿no te acuerdas? ¿A cuál tío? A mi tío Lito, cuando le salió una gallina con pollos. ¿Aquí? Sí. Sí, también a bastantes personas. Ahí una persona pues se va a recordar. Para mi primo, pues... Hola, ahora, ¿por qué la cara tan fea, bro? Es que estoy chistando, que como me estoy viendo. Ay, 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 la Meli. Bueno, gracias, amigos suscriptores, por estar pendientes de nosotros, llevándoles sana diversión siempre, pues aquí. Bueno, vamos a grabar y los vamos a parar en el otro richuelito. Así es. Vamos a continuar, a continuar. A continuar el camino. ¡Uy! ¡Se me van a salir los ojos! Estos son caminos algo tremendo también porque cuesta, pero gracias a Dios, no usé mucho, arreglaron la calle, entonces ya. Ya está súper mejor. Así es, pues. Ahora se puede transportar uno en... No me había agarrado la laica. Es que en el horizoncito te mira. Ah, quién puede ser. ¿Cómo llevas a estar así? Por un lado. ¡Ay! Lo vamos a hacer con una pendiente. ¡Ya no!
les vamos a enseñar ahí a los amigos dónde es que hemos pasado. Ay, mira que hasta esta cosa me dio. No. Esta cosa, uno hay que hacerla, maestriarla. Vaya, hemos pasado justamente allí, pues, el mismo richuelo que pasábamos al lado allá abajo. Pues así es el mismo, acá adelante pues vuelve a salir lo que es el mismo rillito. Así que gracias amigos suscriptores por estarlos acompañando siempre en este video de GoPlay, nada más que GoPlay. Nosotros pues somos los únicos que les llevamos esta diversión pura y sanamente para ustedes. Así es. Amiga, pues Graciela, yo sé que usted pues va a ver más de algún... Una cosa que vamos a ir a pepenar, y yo sé que a su papá se le van a dar muchísimas ganas, así que le va a tocar que comprársela para que el deleite de unos ricos y deliciosos. No les vamos a decir ahorita qué es, porque ya te iba a dar aquí más. ¡Pau! ¡Ay, no, yo a darte pau! Bueno, gracias por acompañarnos, así que nos vamos a pasar a retirar. Nos vemos en el próximo.